Muy probablemente estaré tirando por la baja, pero cerca de 50 kilos o 60 es lo que acabo de tirar. Esa es la cifra de basura, de mierda, que nosotros hemos generado los aficionados al ciclismo y que o bien la organización lo ha hecho por recoger o bien el ayuntamiento de Eibar, en este caso, no ha hecho por recoger, pero eso es el dato de la basura que hemos generado tras el paso de la Vuelta Ciclista al País Vasco aquí por la zona de Arrate. En el último kilómetro de Arrate, con el Alto de Isua, y luego también en el último kilómetro de Macharia, dirección a Meta, que era la última subida que hacían ellos. Así que, a quien corresponda, señores, me da igual si es organización, si es afición o si es el ayuntamiento, las instituciones. Hay algo que estamos haciendo mal, hay que poner solución a esto, así que espero que a través de este vídeo al menos cojamos un poco de conciencia y poco a poco pues estaré dándole unas vueltas para ver qué tipo de soluciones podemos plantear para que esto no se vuelva a repetir o que al menos dentro de lo que cabe, pues si un día me vuelve a dar por ir a revisar cuánta basura ha podido echar la gente, pues que no tenga que echar tres bolsas llenas hasta arriba. Así que nada, dicho esto, así es como he estado hoy, 9 de abril de 2018, dos días después de que haya pasado la Vuelta al País Vasco, recogiendo la basura que ha generado la afición vasca después de la Vuelta al País Vasco. Bueno, aquí me veis, en Eibar, al final ya veis que soy fiel a mi palabra. Y fijaros si vengo con el tiempo pegado al culo, que me he tenido que pillar una ensalada. Y pues aquí, haciendo tiempo, pues aquí ando. En fin, no sé por qué, hasta cierto punto tenía como la esperanza de que iba a aparecer alguien por aquí. Vale que Eibar no sea la ciudad o el pueblo en el que, pues igual, más multitudinario en cuanto a seguidores que me siguen a mí y todo eso. Pero no sé, yo creo que el tema a través del cual estaba concienciando, intentando concienciar a la gente, es una cosa que nos atañe a todos. O sea, no es algo que salpique a otros, sino que al final, digamos que la naturaleza, la tierra, todos estos entornos es algo que nos han dejado nuestros padres y que luego nosotros vamos a transmitir a, bueno, vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros no somos capaces de cuidarlo, ni tan siquiera de dejarlo como nos lo dejaron, bueno, de mantenerlo como nos lo dejaron nuestros padres, pues creo que hay que cambiar algo en esta sociedad. Pero bueno, ya os digo, no sé hasta qué punto estaba como medio ilusionado, tenía la esperanza de que iba a aparecer alguien, pero fijaros que habíamos quedado a las 3, son las 3 y media, he comunicado por redes sociales que íbamos a estar hasta las 3 y media por aquí, por si había algún despistado de última hora, pues para que le pudiera dar tiempo a llegar, pero así es la situación, así que mira, voy a aprovechar para comer y ahora nos ponemos a recoger la mierda que otros han generado, que yo no he generado, que no tengo tendencia a generar, pero no sé, creo que aprovechando pues que muchos o pocos hay gente que sigue y que puede hacer un poco de altavoz de esto que yo estoy haciendo y esto que estoy comunicando, pues qué menos que por lo menos dar ejemplo y predicar un poco también con el ejemplo. De poco hubiese servido hacer un vídeo diciendo no hagáis estas cosas o tal y cual, si luego no soy el primero que viene aquí y da el callo, ¿no? Pero bueno, según he salido del curro, he comprado las bolsas de basura, he comprado la ensalada, algo para comer, y me he venido directo para aquí, que además llega un poco justo. Y lo dicho, voy a ser fiel a mi palabra y vamos a seguir una vez acá de comer. Pues iremos a recoger la mierda de otros. No sé, ando dándole vueltas. O sea, entiendo que hasta cierto punto pues el día no acompaña, que tampoco te da muchas ganas de salir. Pues no sé, hacen 9 graditos nada más. Yo estoy con corto, ¿eh? O sea, fijaros, así de alicate soy. Sí que por dentro, aunque entiendo y me pongo en el lugar de la gente, que hay mucha gente pues que igual trabaja todo el día y tampoco tiene la disponibilidad para poder venir aquí a las 3 de la tarde, pues sí que opino que de poco sirve que sí, que hayáis comentado un mogollón en el vídeo y habéis dicho qué buena iniciativa, que no sé cuál, si luego no estáis dando el callo. Bueno, si luego no aparece nadie por aquí. Sé que hay gente que me ha escrito por redes sociales que me dice, joder, porque me pilla lejos, si no ya hubiese ido. Ya, pero hostia, macho, de las 16 o 17 mil personas que me siguen en este canal, quiero pensar que por aquí, por alrededor, tanto como 50 ya habrá. Y entonces, que ni tan siquiera esas personas hayan tenido un poco ni la motivación ni la decencia de aparecer aquí y tal, pues no sé.
Luego supongo que cuando haga un sorteo o cuando organice alguna experiencia así un poco más chula y tal y cual, pues seréis muchos los que vendréis. Pero creo que hay que estar a las duras y a las maduras, o sea, ya os digo. Yo agradezco toda la difusión, todo el apoyo que habéis dado al vídeo y todo eso, pero como decía también antes, creo que las cosas también hay que demostrarlas con hechos y no tanto con mensajes y un poco, pues eso, esa, no sé cómo decirlo, filosofía barata o no sé exactamente. Pero bueno, no sé, tío, o sea, creo que me lo estoy tomando bastante más en serio de lo que debería, pero no sé, me da rabia. Bueno, al lío, con la tripa llena, vamos a ir a la zona donde más ambiente o más afición había. Saldremos de coche, cogeremos las bolsas de basura y ahí iremos a limpiar una vez más. Como digo, la mierda. Decirme si esto no es para flipar. Fijaros todas las latas que hay aquí acumuladas, todas las que he recogido yo. Es que es una buen Dios, es. Fijaros todo lo que llevo recogido. Estamos aquí a poco antes de acabar de subir la subida de Ixúa. Y lo que es para cagarse, o sea, pero para mear y no echar gota, es que ya veis las latas que hay aquí, pero es que justo ahí, ya lo estaréis viendo, hay un puto contenedor, macho. O sea, es que esto ya no es, no, es que no hay dónde echar la basura, es que tenéis una puta papelera ahí y estáis dejando vuestra puta mierda aquí, que parece que estáis incluso insultando, ni a 10 metros de la papelera. O sea, para flipar, macho. ¿Pero sabéis qué es lo triste? Que de esta bolsa, más del 90% probablemente, o más del 80%, son latas de cerveza. O sea, mi reflexión es, ¿a qué coño venimos a ver una carrera de ciclismo? O sea, ¿animar y a vivir lo que es el ambiente del deporte o a emborracharnos, tío? De verdad. Luego también tenemos a los que vienen a hacer publicidad. Aquí, en la vuelta al País Vasco, ahí vemos Lodosa, Caudal de Vida, Pedro Luis, Ayuntamiento de Lodosa. O sea, yo creo que es para estar orgullosos del ayuntamiento, de no sé quién es el que haya puesto, el que habrá puesto esto, pero por lo menos, como digo, de la misma forma que te lo has traído de casa, te lo llevas para casa, que no cuesta nada. O sea, paciencia. Y cuando crees que lo habías visto todo, fijaros con esto. O sea, lo que vais a ver ahora es una auténtica obra de ingeniería. Aquí está esta papelera, o sea, fijaros que el tío ha sido ingeniero de colgarlo desde una rama, ¿sabes? Meterlo todo aquí y ha tenido los santos cojones de no llevárselo para casa, o sea, es que es para flipar, o sea, sin palabras. Y tras tres horas, casi tres horas, dos horas y media así peinando la zona, aquí tenemos ya la última bolsa de basura que se suma, como os había dicho, a las otras dos que teníamos, que esto harán perfectamente... como unos, igual sin exagerar, 60 kilos de basura. Señores, a quien corresponda, lo que he dicho antes, ya sea el Ayuntamiento de Eibar, ya sea, bueno, cualquier otro, ya sea la organización del Óscar Ricuchulia o cualquier otra carrera, o ya seamos nosotros los aficionados, creo que algo estamos haciendo mal, creo que estamos muy equivocados si esta es la manera en la que disfrutamos del ciclismo, disfrutamos de la naturaleza.
Así que espero que a través de este vídeo tengamos un poco de conciencia, un poquito más si cabe, toda la gente, y empecemos a concienciar y a hacer cosas mejor para evitar este tipo de situaciones. Ya os digo, esta vez me ha tocado a mí recoger la mierda, pero espero que durante un largo tiempo, ojalá este vídeo llegue a muchas personas, tenga que dejar de hacerlo. Pero bueno, señores, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales.